Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Mue Flavors. El día de hoy te mostraremos cómo preparar unas riquísimas tostadas francesas, así que ven, acompáñanos. Para ponernos manos a la obra, estos son los ingredientes que necesitaremos. Puedes dar pausa al video para copiarlos o también los puedes encontrar en la descripción del video. Lo primero que haremos es colocar en un bol dos huevos, media taza de leche líquida, una pizca de sal, una cucharadita de esencia de vainilla, dos cucharadas de azúcar, una cucharadita de canela y con un batidor de globo mezclamos muy bien hasta haber integrado todos los ingredientes. Dándonos como resultado una mezcla como esta. Luego es momento de tomar nuestro pan, en este caso utilizamos pan de sándwich. Lo sumergimos en la mezcla que hicimos anteriormente asegurándonos de que el pan absorba de la mezcla. Después vamos a necesitar un sartén mediano y le vamos a colocar un poco de mantequilla en la superficie. Es importante que esté a temperatura media a media baja y le colocaremos nuestra rebanada de pan. Pasado unos 3 minutos o cuando veamos que está dorado por la parte de abajo, le damos vuelta y cocinamos por 2 minutos más. Ya cuando obtengamos el color dorado por ambos lados, estará lista nuestra tostada. Servimos nuestras tostadas ideales para un rico y diferente desayuno que podemos acompañar con un poco de sirop o miel. En este caso preferimos la miel. También le podemos espolvorear un poco de azúcar glass que le agrega un rico sabor dulce. Y lo acompañamos con unas deliciosas fresas. Súper riquísimas, económicas y fáciles de hacer en casa. No olvides de escribirnos acá abajo en los comentarios qué tal te ha parecido esta receta y te invito a que te animes a realizarla en casa. Si te ha gustado esta receta, no olvides de compartir el video, darle me gusta y suscribirte al canal. También nos puedes encontrar en las redes sociales de Instagram y Facebook con el nombre de Mue Flavors. Te esperamos, nos vemos en el próximo video.